pueblo agrícola, cerca está parte de, digamos, de la ribera del Duero, pero mi pueblo aquí no, no tiene nada de viñedos. Sí, pues, sí, un poco intermedio, ¿no? No lo acerques demasiado. Soy maestro jubilado y he desarrollado mi función docente pues, en los pueblos de alrededor, de la sierra, en Bustarviejo, Soto, en Guadalís y los últimos 17 años en Colmenar Viejo. También estuve en otro pueblo de Valdetorre de Jarama, 6 años hasta que fui en definitivo. Desde siempre, en mi vida adulta, pues he tenido afición a salir al campo, bien andando o bien montando en bicicleta. Durante muchos años, pues simplemente era un poco en plan de disfrutar de los paisajes, pero a raíz de la jubilación, pues me he integrado en dos asociaciones que de alguna forma han dado brillo a todas estas afiladas al campo, que una es ANAPRI, en Colmenar Viejo, que es relacionada con el mundo de las aves. Y entonces, pues, esta charla que sirva un poquito para motivaros en estas dos, los objetivos de estas asociaciones, pues para disfrutar de las aves, yo os digo, hasta toda la vida, digamos, en el campo, por las montañas, pero no distinguía aves similares, ¿no? Sin embargo, a través de con unos prismáticos y la ayuda de los compañeros de ANAPRI, pues bueno, pues ya digamos que disfruto en las salidas. Esta misma mañana he salido con los prismáticos pues una hora y media o así por la parte de Colmenar, si lo conocéis, por un camino de la Retuerta en dirección al río, y en una hora pues ya me ha alegrado el día, pues por ejemplo un roquero solitario, que es un pájaro precioso con tonos azulados, luego el petirrojo, que normalmente durante la época estival ha estado por la sierra, pero ahora viniendo otra vez a los sitios bajos, y este es un pájaro precioso, y luego mirando estos pajaritos ha pasado una budilla y se ha puesto en un poste. Y el roquero solitario lo he visto y creo con más continuidad que nunca. Si seguro que si llevo la cámara a fotografiar no hubiera estado tanto tiempo. Bueno, esta sociedad de ANAPRI, la asociación, pues significa Asociación Naturalista Primilla. Primilla está referenciado a un cernícalo, tipo de cernícalo que nos visita durante la época estival. Ahora yo creo que está en el África subsahariana y anida en los tejados de la iglesia. En la iglesia basílica de Colmenar han instalado unas cajas nido y durante la época estival pues hacemos el seguimiento de los nidos que están ocupados y salen adelante, viendo a los pollos de Primilla salir adelante. Es muy similar al cernícalo común, entonces únicamente se distingue en las uñas de las patas, que en el Primilla son blancas y en el cernícalo común son oscuras. Es una asociación muy activa y realmente cada año se está inscribiendo más personas. Y la otra asociación a la que estoy inscrito, donde he conocido a Rosa, quien ha sido quien me ha invitado a estar, pasar con vosotros esta tarde, pues es ARBA, que también está en Tres Cantos desde hace yo creo que bastantes años. Yo creo que en Colmenar estuvo hace mucho tiempo, después se apagó y luego ha renacido en los últimos 5 años. Significa Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono, y nos dedicamos, entre otras actividades, a plantar árboles tipo quercus, carrasca, o bien también quejigos o tipos de roble, ¿no? Aparte, en este último año pues hemos puesto también enebros, fresnos y también almendros. De aquí en el Arba Tres Cantos pues tiene un vivero sufragado un poco por el ayuntamiento, y en ese vivero nos surte a las arbas que hay alrededor para plantar, sobre todo fresnos. También tienen el tipo de quercus en maceta, aunque preferentemente nosotros ahora mismo pues estamos mirando ya qué encinas o qué robles o qué quejigos pues tienen buena semilla para luego las, por ejemplo, la de carrasca es más bien en noviembre, y ahora por ejemplo el roble y el quejigo ya están dando las bellotas, ¿no? Las ponemos a germinar normalmente en casa con un trapo húmedo, y cuando germinen, pues la idea que hacemos ahora es más bien ya ponerla directamente, luego ponemos un protector, y digamos que la época más dificultosa y ardua es en los veranos con los riegos, ¿no? Sobre todo con este verano tan seco y tan prolongado. Y en una de estas, cuando estaba un día, que yo creo que los pocos, que estaba solo cargando las garrafas, es cuando me dio Rosa y se solidarizó conmigo y con lo que hacía, y ya a partir de ahí se asoció al WhatsApp de Arba y ha colaborado durante los riegos del verano.
Digamos, quiero hacer también un paréntesis dentro de estas asociaciones e invitaros, que a lo mejor ya lo conocéis, a participar en una aplicación que es para móvil y para digamos, PC, que se llama iNaturalis. Entonces, todas las fotografías iNaturalis, luego lo dejo yo en direcciones al final para que lo tengáis. iNaturalis acaba ST, se puede tener en el móvil, prácticamente también se puede utilizar, y digamos también en mi PC. Si vas con el móvil, pues a lo mejor para aves que están lejanas no sirve, pero por ejemplo para mariposas, insectos y plantas, pues tú vas pum pum y luego ya desde el móvil tienes esta aplicación de iNaturalis y enseguida se descargan. O también a partir de abriendo primero iNaturalis, pues hay una posibilidad de hacer fotos, hacer la foto ya queda integrada. Esto es una plataforma de ciencia ciudadana donde sirve para los científicos y para cualquier aficionado. ¿Por qué? Porque luego cuando se puede avistar, pues tú preguntas un ave, por ejemplo, de sesión común, y te dice en un mapa, pues en donde las observaciones que se han realizado, tú puedes poner por fecha, por ejemplo, en España, ¿no? El sisón en concreto es un ave que ahora en invierno se va a invernar a la zona de Castilla-La Mancha y Extremadura, y en las primaveras retorna a estas zonas de más al interior y más al norte de la península. Antes estaba muy extendida y ahora está un poco de forma más restrictiva por los cambios que ha habido en la agricultura. Mirando los mapas, porque un recorrido que vamos a hacer parte de Soto de Viñola, y de Soto de Viñola hasta una urbanización que se llama Ciudad Campo, pues en el mapa he visto una montaña que se llama de Sisón. Eso está relacionada con este ave, este paria, que es más pequeña que la butarda y que antes era muy extendida, y es una ave muy singular, que por la otra zona de Navalcaballo, que está un poco hacia la parte occidental del pueblo, pues es por donde queda unos de 12 a 15 machos que les vemos en primavera, pues hacer en parada nupcial, atraer a las ramas. Bueno, esto no me voy a salir un poco más del tema, porque en casa he salido esta mañana un poquito y me sobrepasaba con más o menos un tres cuartos de hora. O sea que vamos a avanzar. Mi participación en el seminario se llama Árboles Singulares en nuestros paseos por Madrid. Ahí está. Y ahora... en este mapa general de itinerarios están los... realmente son 10 itinerarios en los cuales hay árboles singulares, ¿no? Como veis un poquito, esto digamos es la cuerda larga que se ve de forma magnífica desde Tres Cantos y de Colmenar. Y entonces, veis, la mayoría de los itinerarios pues están alrededor de la Sierra de Madrid, digamos, algunos a este lado y otros hay que trasladarnos al valle de Lozoya. Hay alguno aquí también en Tres Cantos, y de aquí parte también lo que es aumentado el Soto de Viñolas, que está relacionado con el hayedo de Montejo de la Sierra. Ya os contaré luego en qué sentido está relacionado. El primero, este lo realizamos el día 8 con Arba de Colmenar Viejo. Luego, por ejemplo, está con un paseo, sonará seguro que, porque lo veo que seguro que sois amantes de salir al campo y de excursiones andando. Este está por la olla de San Blas, el primer itinerario que es en busca de... aparecen dos árboles, no son singulares en la Comunidad de Madrid, pero sí interesantes. Vamos a ver un tejo y también un acebo espectacular. Luego vamos a dar el salto al 2, que este está ya por Rascafría, por el arroyo de Baloncillo. Digamos es la estrella de los árboles singulares de la Comunidad de Madrid, porque es muy longevo, es un tejo, le llaman el abuelo, calculan que puede tener de 1500 a 1800 años, con lo cual es el más longevo de la Comunidad de Madrid y también es posible que de la península ibérica. Luego tenemos cercano en Manzanares el 3, que es este sí que es de los singulares de la Comunidad de Madrid. Es un árbol que está en la zona de la Cornocal, entre Manzanares y la Perdiza anterior, y es un alcornoque. Luego hay estos 4 y 5, para estos hay que pasar por Canto Cochino, ahí sale un camino forestal muy amplio, y vamos a ver en principio el 4, que es un tejo, no milenario ni singular, pero interesante, y el 5 sí que es un árbol singular de la Comunidad de Madrid, que es un...
un pino albar o pino silvestre, el más alto de todos los que vamos a ver. Luego este número 6 no tiene árboles singulares muy llamativos, pero es el Valle de la Fuenfría, que creo que se merece una visita interesante, ¿no? Por lo digamos, a nivel paisajístico, lo interesante que es. Y luego el 7 y el 8, pues están interesados con algo que no conocía yo en la Comunidad de Madrid, y es son dos salinares. El salinar normalmente está más al norte de Madrid, forma sigue un poquito el sistema ibérico, y luego pues hay también salinas en la parte de los montes de León, en las partes más altas, y luego sigue digamos por la parte sur, incluso hasta Andalucía, Almería y Murcia también se dan. Y luego ya vamos a ver que no aparece ya aquí el número que era el 10, que está relacionado también, este ya os lo voy contando, es un corredor de Natura 2000, que a veces aparece como en carteles un poco destartalados, que hablan de la red Natura 2000, que es un proyecto a nivel europeo que conecta espacios singulares de protección por biodiversidad. Entonces, este corredor une el Soto de Viñuelas con la Vía de Montejo de la Sierra. Bien, este es el primer itinerario, que es hacia el hueco de San Blas. Así lo puse para en el WhatsApp de los compañeros que fuimos a hacer esta ruta. No, o no. Aquí en este punto es donde está la carretera que circunvala Soto del Real. Este es el punto donde hay que salir en la subida de Soto hacia ir a Miraflores, en la Cuesta de los Cobres. Aquí hay una gasolinera. Aquí tenemos que coger una desviación por un camino que pasa luego por Jacaranda, por la capilla de San Blas, y luego en esta bifurcación se va hacia la izquierda. Y aquí donde pasa un arroyo por aquí, que se llama Arroyo de los Seriales, me parece, pues en este punto es donde tenemos que dejar el coche e iniciar el paseo. Es un paseo por un camino forestal, la altitud que hay que remontar es de unos 300 metros, y luego pues una distancia de 5 o 6 kilómetros de ida, y el otro día volvimos por el mismo sitio. Se puede hacer otras variantes, pero esta es la más sencilla. Sí, también a veces una compañera que lo había hecho, porque hay un tramo aquí que está un poco escabroso para el coche, y se puede ir hasta el kilómetro 6 y coger este camino y venir a este punto. Entonces ya iniciamos la marcha por el camino que está en verde. En la parte superior a la derecha del camino es más bien repoblación de pino alsaín o pino silvestre, y en la parte de la izquierda aquí está la Berrocosa, que es un cerro pues interesante, muy poblado de digamos de roble de tipo melojo, y la parte esta inferior pues también está poblada de bosque melojo, aunque los grandes melojares pues están en esta parte de Miraflores y luego digamos en el valle de Mustar Viejo. Aquí hay dos puntos, dos círculos rojos, que es donde están los árboles interesantes de este recorrido. Aquí está un acebo y abajo el tejo. Ajá. Esto lo copiaremos. O sea, bueno, aquí os va a quedar yo esto aquí para que lo copiaremos para. Bien, aquí ya vamos por el camino que aquí hace la curva. El camino es, digamos, la parte más próxima a la sierra de este parte. Aquí aparece el acebo. Esto yo creo que influye el cambio climático en que se desarrollen los frutos con anticipación, y en septiembre pues ya hice yo por aquí una ruta en bici y ya me llamó la atención. Entonces ahora todavía seguirá, pero de una forma que antes era un árbol relacionado con la Navidad, y ahora ya quizá cuando llega la Navidad, por lo menos por estos lares, pues ya se han pasado los frutos. Aquí hay masas también de acebo en un pueblo de la Comunidad de Madrid, se llama La Cereda, que está por el norte, pero no son grandes bosquecitos, como por ejemplo hay uno en Soria, que se llama la Cereda de Zaragüeta, que es impresionante, según me cuenta un amigo soriano que tengo, y que si no lo aumentara su acereda, me vendría, ¿no? Perdona, ¿puedes repetir la de Soria? Se llama la Cereda de Zaragüeta. Garagüeta, mejor dicho. Está en la de camino a la Rioja. Yo lo he visto lo conoces, y nos dijo un señor que las vacas se metían dentro
y había menos, como unos 3 grados menos. Claro, posiblemente. Aquí, por ejemplo, en el acebo, lo que es curioso es que en las ramas inferiores, pues son, pinchan, tienen pincho, ¿no? Sin embargo, las son más lobuladas las que están en la parte superior, como defensa para las cabras, pero ahora realmente está desapareciendo el ganado de toda esta zona de la sierra. Ahora lo que está más en auge es la cabra montés, por toda esta zona de la planicie por aquí, pero rebaños de ovejas, cabras y vacas también se ven cada vez menos. Esto era en la Edad Media un lugar de transhumancia, y los pastos que había por estas montañas pues eran fuente de litigio entre Segovia y Madrid. Al final, en una de estas cambios de dinastía, pues esto con el Valle de los Joyas se traspasó a la provincia de Madrid. Sí. Veis aquí otra vista. Pues ya aquí a la derecha estaría la Najarra, y por aquí hay otras montañas como Bailandero y Asumate a los Olivos. Acebo y de Satisfoglio. Aquí esto ya es la Sierra de la Najarra al fondo. Aquí hay otro acebo más joven, y la Sierra de la Najarra al fondo. Bien, aquí, aunque no, en esta ruta no lo vamos a hacer, aquí es el punto donde hemos encontrado el acebo, pues sí que hay un sitio aquí que se llama Hoyo Cerrado, que es un glaciar, ya antiguo, pero que está como tendido ahí en las alturas, rodeado de estas montañas de la cuerda larga, que son Bailanderos, y Asómate a los Hoyos, que debe estar por aquí. Se accede desde este punto por una senda sinuosa, sin gran dificultad. Y merece la pena verlo, por ejemplo, en invierno, aunque hay más dificultad para ascenderlo, pero está rodeado de montañas nevadas. Luego el descenso, yo cuando he subido he bajado por el mismo sitio, pero se puede dar la vuelta para luego dar a este camino. Pasamos. Bien, ahora estábamos en este punto y ahora vamos a... Aquí hay un... seguir este camino, que si veis, este camino continúa por aquí y acaba... No tiene solución de vuelta, hay que volver por el mismo sitio para regresar. Lo que sí hay en este punto de aquí, hay otro camino que se puede para el regreso, prácticamente para volver a otro aparcamiento que hay por la parte de esta pedriza anterior, por Soto del Real. Y vamos ahora, mira, según se baja por este camino, pues hay un paisaje espectacular. Esta es la parte, digamos, que está se puede decir que al este, que esto es el circo de la pedriza, las torres de la pedriza. Aquí hay una masa rocosa impresionante según se baja por esta bajada para llegar a este punto, que es donde vamos a ver el siguiente árbol. Y aquí hay una montaña que emerge y se llama la Esfinge. Todo esto, como veis, es el circo de la pedriza, posterior. Esta zona se llama las Milaneras, y aquí, por ejemplo, está la pared santillana. Y por aquí pasa el arroyo de los Olivos. Mira, aquí está el tejo del que os hablaba. Aquí hay un arroyo que forma cascada cuando pasa la corriente. Ahora mismo está seco, ¿no? Pasamos. Y estas son las raíces que emergen de la roca. En este camino un poco más para allá aparece una planta que se llama galluba, que se da tanto en terrenos silíceos como en terrenos calizos, e indica pues un suelo fértil, y tiene unas bayas luego un poco rojas, la galluba. Pasamos. Esta es la galluba. Luego, árboles que nos ha aparecido en el camino, pues este es el melojo, el Quercus pirenaica, que aparece de un poco de la berrocosa hacia abajo, y también son los árboles que hay en toda la zona de Miraflores, en la zona del valle. Pasamos. Sí. Este también es el tipo de pino, pino albaro, pino silvestre, que hay en esta zona, que es de repoblación de los años 20 y 40. Este árbol es un arraclán, que está justamente cuando se aparca, hay un puentecillo de piedra, y es un árbol que tiene las bayas un poco rojizas y aparece normalmente de forma lineal en zonas húmedas. Bueno, ahora vamos a pasar a la etapa, digamos, cumbre, que es los quejos de Baloncillo. Ahora hay que pasar al otro lado aquí se llama Arroyo de la Angostura, y luego va a dar al río de los Joyas, ¿sabes? Digamos que por aquí estaría Rascafría,
y la zona impresionante del monasterio del Paular, luego está aquí el puerto del Perdón, las Presillas, y también hay un arboreto Giner de los Ríos, me parece que se llama. Bueno, aquí en la zona de, que es una zona de restaurantes de la Ega, pues tenemos que salir de la carretera que sube a Cotos, y ya pues seguimos este camino forestal, y aquí se llega donde la bifurcación al puente de la Angostura, que lo mandó construir, me parece que Felipe V en el siglo XVIII, porque para aquí se ve que pasaba el camino que iba del Palacio de la Granja al monasterio del Paular. Si tenéis que hacer alguna pregunta o algún comentario, pues nada, levantéis la mano sobre estas etapas. Y entonces pues, estamos ya en plena ascensión, también es camino forestal. Ya nos hemos cruzado dos veces con el arroyo de Baloncillo o Baloncillo, y aquí el camino nos deja a la izquierda del arroyo y hay que cruzarlo ya sin puentecito ni nada, y aquí en principio aparecen una serie de tejos ya impresionantes, pero digamos que el abuelo, el gran tejo, está un poquito más abajo. Este es el puente de la Angostura. Y aquí son los dos puentecitos, bueno, aquí no lo hay, que para cruzar el arroyo de Baloncillo, que es un arroyo que proviene de por el otro lado, de prácticamente de la zona de Cabeza de Hierro. Este es el tejo en cuestión. Como veis, ahora vendrán las características, que las pongo en la siguiente ficha, la siguiente diapositiva. Es un árbol de singular de la Comunidad de Madrid, el número 239. En todos estos árboles aparece un hito de hormigón con el símbolo de árbol singular y un número. Esta subacata, la edad aproximada es de 1500 a 1800 años, la altura de 8 metros, el diámetro de la copa impresionante de 15 metros, el perímetro, este impresionante es el perímetro del tronco de 9,10 metros. El diámetro de la copa, pues se refiere de punta a punta 15 metros, y está a una altitud de 1630 metros. Aquí se ve un poco más de cerca, ya sabéis, habréis oído hablar del tejo, que es un árbol de alguna forma religioso, es tóxico prácticamente en el 99% de todas las partes del árbol, en las cortezas, en las hojas, excepto en un arillo que tiene alrededor del fruto verde. Eso es lo único que no es tóxico. Y aparte tiene la parte positiva también de que veis aquí que como emerge de la parte inferior del tronco, pues emergen estos, parecen raíces, pero ya son en esta parte tallos que dan ramas y van regenerando todo el árbol. Eso le permite pues alcanzar esa longevidad. Ahora yo creo, oído, que está un poco cercado este árbol para que nos aproximemos, ¿sabes? Y un poco más arriba, donde hemos cruzado el arroyo, pues aparece otro tejo. Este me parece que es el tejo de la roca. Y aquí aparecen otros tipos de tejos. Habrá como 8 o 10. Y realmente pues merece la pena acceder ahí. No es una ruta complicada, porque prácticamente donde estaban los tejos hay camino forestal. Bien, pasamos. Seguimos ahora, volvemos un poquito cerca de Manzanares, que es este alcornoque del Bandolero, que sí que está numerado como árbol singular en la Comunidad de Madrid. Por aquí tengo, pero con tantas, el número de árboles singulares que hay en la Comunidad de Madrid, haciendo este inciso. Pues en la Comunidad de Madrid hay 280 ejemplares de árboles singulares que se corresponden con 56 especies. Y luego hay, podéis buscarlo en internet, árboles singulares en cada provincia, pues hay su lote de árboles singulares, y a nivel de España, no te digo, es decir, que siempre decimos que para ver todos los árboles singulares requerimos varias vidas, ¿no? Y claro, todos son árboles singulares, que son árboles espectaculares. Yo he visto un poquito, porque un amigo tiene el libro de los árboles singulares de Soria, he entrado también en los de Burgos, y en los de León pues también aparecen árboles singulares espectaculares, de tejos y de todo tipo de árboles. Esta ruta que vamos a emprender ahora para ir a este alcornoque del Bandolero, que pues, sube en la Pedriza, es el número 265. No tenemos que tener los problemas que hay ahora para acceder a Campos Chinos, sobre todo en los fines de semana,
que prácticamente es imposible acceder, y la gente por lo que hace es subir andando desde la entrada a la Pedriza. Aquí nos tenemos que ir a la zona del Tranco, aquí está Casa Julián, y aquí hay unas escaleritas que tenemos esta senda que va hacia la izquierda, que como veis enseguida hay curvas de nivel, quiere decir que tiene bastante pendiente, sube a un sitio que prácticamente aquí un corredor verde, un poco más alto que aquí, que se llama la Gran Cañada. Desde ahí de la Gran Cañada es como se sube luego, por ejemplo, para subir al Yermo, y desde esta parte de la Gran Cañada se accede a una roca singular que se llama el Elefantito. Luego se puede bajar por esta parte de aquí. Aquí está el collado de la cueva, aquí hay un sitio que se llama la Cueva de la Ave María, y aquí una roca que se llama el Caracol, tanto de estas que tienen simbología. Luego hay que bajar por esta parte de aquí si queremos hacer el circuito completo, pero lo nuestro para hoy es simplemente por aquí, y enfrente de este camping es donde está el alcornoque del Bandolero. Tiene una altura de 10 metros, el perímetro del tronco 2,19, nada que ver con los 9 que tenía el tejo anterior, y este es el árbol del alcornoque del Bandolero. Muchas leyendas de la Pedriza, algunas debieron ser reales, pues están relacionadas con ladrones y bandoleros que se ocultaban en la zona de la Pedriza. Este es el alcornoque, como veis se ve un buen ejemplar, está rodeado de lugares de rocas de escalada que se practica mucho en esta zona. Yo creo que hay vías incluso de escalada, aunque ahora lo hacen más bien sin ningún tipo de... Estas en concreto, más bien son sin ningún tipo de soltarse. ¿Pasamos? Veis aquí las raíces impresionantes que tiene también este alcornoque, que de alguna forma, al ir desarrollándose, pues ha abierto... Ha desalojado todas estas piedras que hay aquí por delante. Hay algunos más alcornoques por la Pedriza, y el otro día, viendo estas rutas de árboles singulares, pues hay uno que está, por ejemplo, pasado Cerceda, por la carretera que va hacia Navacerrada, pues por ahí al lado de la carretera hay otro árbol singular, otro alcornoque en un prado. ¿Veis aquí? Esto es la roca que hay alrededor del alcornoque, que también es una de escalada. ¿Pasamos? ¿Veis aquí desde esta zona donde está el alcornoque? Pues se ve, aquí está, va por aquí el Manzanares, en Garganta Camorza, estas son las Camorzas, y esta es un poco la sierra que da luego para subir a la Maliciosa. Aquí, esto ya, antes estábamos por aquí abajo, por la Pedriza, y ahora ya de Canto Cochino hemos pasado a la Charca Verde, esto es otro itinerario, y aquí el Manzanares realmente va por aquí, hacia el ventisquero de la Condesa, que es por donde ya cerca de Cabeza de Hierro, que es donde nace. Nosotros vamos a ir, es camino forestal, también se puede realizar bien, y aquí es donde vamos a ver un tejo del arroyo, me parece que es del Chivato, que no es tan espectacular. Y luego aquí está, digamos, los zorros del Manzanares, que es un sitio también interesante de descubrir. Bien, este tejo sí es árbol singular, número 234, una altura de 8,5 metros, diámetro de la copa 7 metros, el perímetro 3,50, vamos subiendo un poco para arriba, altitud 1560 y una edad aproximada de 300 años. Claro, el perímetro del tronco son 3,50 y el otro sobrepasaba los 9 metros. Este lo he descubierto porque alguna vez cuando paso por aquí voy a recoger agua del arroyo y avanzo un poco en el arroyo, y entonces como descubrí ese tejo, pero es algo singular. Otra vista del tejo. Y aquí este es el pino albar de la Sierra de Francés, que es el más gigante de todos, alcanza una altura de más de 20 metros. Y estábamos en este punto, y también para un día largo, más o menos este pino y donde estamos ahora tienen la misma altitud, o sea que por aquí hay como falsos, se baja o se sube, pero sin mucha pendiente. Vamos a la siguiente. ¿Ves? Este se llama el pino albar de la Sierra del Francés. Como ves, tiene una altura impresionante de 20 metros, el diámetro de la copa 19, el perímetro
en la zona más amplia, 460, edad aproximada 200 años, y la altitud parecida a donde estaba el tejo, 1552. ¿Ves? Este es el árbol singular. Bien, ahora vamos a pasar al sexto itinerario, que es en el Valle de la Frutría. Aquí está el aparcamiento de Majavillán, en la pradera donde más o menos se puede quedar la gente a disfrutar del día. Y luego hay el camino más fácil de realizar, pues este es el Camino de la República. En aquellos tiempos quisieron que fuese un paso para conectar Madrid con digamos, la meseta norte, ir hacia Segovia, pero no se terminó de construir durante los años de la República, y algo después pues se optó por la carretera de Navacerrada, y luego con las pistas de esquí, pues ya esto no tuvo que hacer, pero ahora pues es una forma muy sencilla de aproximarse. Aquí están los miradores de parece que uno se llama, de un poeta, Luis Rosales, y luego aquí tenemos el reloj de Cela, la paradera de Navarrulaque, y luego vamos subiendo aquí entre pinos, y se llega al puerto de la Fuenfría. Este es el itinerario más común, y luego se puede bajar por la calzada romana, o ahora dicen que es parte borbónica, o bien rodearlo como hice yo aquel día y bajar por este vereda apoyando la garganta. Aquí descubrí un acebo. Yo lo que hice ese día es por donde están las marcas verdes, era invierno, y aquí hay una fuente que nos viene muy bien, Ruiz de Velasco, y este también se llama Camino Smith, que va luego hacia el puerto de Navacerrada. Entonces, pues yo subí por aquí, aquí está el primero de los siete picos, y este es Collado Ventoso, Cerro Ventoso, el puerto, y aquí hay otras montañas ya luego para ascender, Cerro Minguete, y ya luego la cuerda, digamos, la Mujer Muerta, que se ve desde Segovia, está un poco más para arriba. Pero vamos, este trazado que por aquí no tiene ninguna dificultad en realizarlo. ¿Pasamos? ¿Ves? Aquí estaba nevado en invierno, y este es el cruce entre la ruta que yo ascendía y, digamos, el camino Smith, que seguía para aquí por la derecha. Lo que me gusta de todo el entorno de la Fuenfría es que están muy señalizadas todas las rutas, con marcas de colores, diferentes colores, sobre los pinos, sin dañarles de ninguna forma. Bien, aquí esto era por Cerro Ventoso. Y estas vistas son de, continuando la carretera, hay un sitio que se llama el Mirador del Anchazo, y esto es pues todo el Valle de la Fuenfría. Ya luego yo, aquí es donde estaba ahora mismo, en el Mirador del Anchazo, aquí está el puerto de la Fuenfría, el camino sigue por esta parte, y desde aquí yo lo que estoy viendo es el segundo de los siete picos, Cerro Ventoso, y esta parte del Cerro Minguete, la ladera este. Bien, aquí ya en la bajada hacia el aparcamiento me he encontrado este acebo, se llama En la vereda apoyada de la garganta. Y aquí los frutos del acebo. Bien, pasamos ahora a estos dos itinerarios de Sabinares en la Comunidad de Madrid. El Sabinar proviene de épocas del cuaternario anteriores a las glaciaciones, pero en tiempo muy seco y frío. Entonces, pues ahora digamos que estamos en un tiempo de calentamiento global, pues no sé cómo las podrá ir, pero en concreto este Sabinar de Becerril, en lo que yo he leído, pues de alguna forma está mejorando año tras año. Yo creo que es un poco también porque hay menos presión de animales, de cabras o ovejas que ahora pasa por el Sabinar. Mirad, es Becerril. Becerril, sí, porque aquí ves en el mapa que Becerril tiene una cuña que se mete hacia la Maliciosa, ¿no? De todas formas, me costó bastante. Fui una vez y me fui un poquito por donde está esta parte de aquí de la barranca. Me acerqué a esta, porque yo sabía que estaba por aquí, que están los alcorchones. Pregunté y nadie me daba noción ni siquiera a pastores que pregunté por aquí, de que podía haber aquí un Sabinar, ¿no? Pero realmente en la Comunidad de Madrid existe este Sabinar y otro que está por Lozoya. Sí, aquí más de cerca, nos contaba eso, de que ahora con el cambio climático nada tiene que ver cuando se formaron estos bosques, digamos, de un clima atlántico extremado, ¿no? La parte roja es por donde subí,
y aquí está un embalse de la Maliciosa, y ya os digo que está un poco en la ladera que desciende de la Maliciosa, y este en círculo verde es la parte más o menos donde está el Sabinar. Bien, este Sabinar de Becerril, son ejemplares de Sabina de Albar, está entre 1200 y 1380 metros. Aquí hay unas 300 sabinas, una superficie de 6 hectáreas, en lo que yo decía que tienen en general, pues se les ve con buena salud estas sabinas. La mayor de todas ellas pues tiene 8 metros, un perímetro de tronco de 1,4 metros. Y alrededor de, digamos, compartiendo espacio con las sabinas, pues hay árboles como el melojo, la carrasca, el enebro de la miera. Y luego la vegetación de arbusto, pues es interesante, os lo diré igual que el otro, pues ir un poco en primavera pues para disfrutar de las jaras, de cantueso, la mejorana, etcétera, ¿no? Para que esté un poco más aromático. Luego la característica de este sabinar, tanto de este como el de los Goya, es que está en terreno silíceo. Cuando normalmente os hablaba de ese arco ibérico, es terreno calizo. Por ejemplo, en Burgos, si son muy famoso, es el sabinar de Arlanza. En Soria, pues la zona de Calatañazor y muchos más que hay, porque forman realmente bosques interesantes. ¿Veis? Este es el arco ibérico de lo que os hablaba, que tiene un poco como centro estos de Madrid, y estos de por aquí son del norte de León, que pueden estar hasta la altura de 1800 metros, o alguno de Albarracín. Y por ejemplo, estos del Atlas marroquí, pues están a 3000 metros de altura. Hay alguno también por Argelia y en la parte de los Alpes. Y aquí, pues en España sí que hay bosques interesantes de sabina. Pero veis, por ejemplo, estos dos de Madrid, pues simplemente con una cruz pues tiene poca extensión. Bien, ahora damos el salto, podemos ir por el puerto de Canencia o por el puerto de la Morcuera para ir a Luzoya, el embalse de Pinilla que está aquí en la cabecera. Entonces, esta zona que veis aquí es donde llaman el chaparral, porque, yo qué sé, el chaparral es un tipo de encina, pero realmente en esta zona de aquí es donde está el sabinar. ¿Ves? Aquí está un poco más amplio. Este lo he descargado de una entrada de blog que hacen una ruta más larga. Van por este un camino forestal que se da por aquí y luego giran por aquí hasta hay una montaña que se llama Alto de la Cruz, me parece. Luego ya al descender es cuando empieza a estar el sabinar. La sabina es un árbol que tiene la hoja nada parecida al enebro, aunque es de la misma familia. Es una hoja suave y muy, muy aromática realmente, al tacto, ¿no? Por ejemplo, yo en mi pueblo, que nos juntamos la familia en Navidad, pues el árbol de Navidad es que ponemos una ramita de... Porque ahora están surgiendo en lo que es mi pueblo, pasa una a la cañada merinera, la cañada burgalesa, que va desde la Sierra de la Demanda y luego va hasta Badajoz. Y entonces ahora, al no pasar el ganado tampoco, pues está recuperándose las sabinas en la cañada. Creemos que puede ser las urracas, porque por mi pueblo arrendajos, que normalmente la operación arrendajo en Arra decimos, pues es operación de plantar, ¿no? Pero creemos que, por ejemplo, en la ermita de Colmenar, a veces vemos también brotes de encina, y creemos que este es la urraca que las coge y enseguida las deposita bajo el suelo, ¿no? Entonces, pues en sitios en que pueda agarrar, pues en esta zona, de la cañada de Burgalesa, pues está regenerándose el bosque con sabinas. Entonces aquí lo tenéis más en grande, esta ruta, que aquí debe estar el aparcamiento, y luego suben por aquí está el Alto de la Cruz, y luego en la bajada es donde encuentran este sabinar de Lozoya. También es interesante, por aquí sale un camino por aquí que va a Garganta de los Montes, aunque luego hay que atravesar la carretera que va a Canencia, y aquí hay un puente, yo no lo conozco, pero debe ser muy interesante, el puente del Congosto. ¿Alguno lo ha visitado? Es un puente medieval sobre varios puentes. Varios puentes pues medievales hacia Canencia. Está al lado de la carretera, ¿sabes? Sí. Bien, es otra forma, en vez de subir por este camino, pues más fácilmente por un paso subterráneo que hay aquí, pues simplemente.
se accede al Sabinar. En las fotografías del Sabinar que hemos visto antes de Becerril, no saqué ninguna fotografía, bueno, las tengo, pero no las he puesto orientadas hacia la Maliciosa, que también saqué algunas, ¿no? Pero mira, aquí es que todas las panorámicas son espectaculares, aquí con el embalse de Lozoya, y luego aquí al fondo está Cotos y la confluencia, yo creo que es de la parte, la cuerda larga con las cabezas de hierro, y aquí lo veremos en otra fotografía mejor, pues debe estar el Alto de Peñalara y todo lo que es la Sierra de Guadarrama en esta parte. Yo creo que este de aquí ya es el Alto de Peñalara, vistas del embalse desde las Sabinas. Esto a lo mejor hay también algunos enegros. Era la época de agosto, o sea, estaba todo seco, pero yo creo que es buena época, sobre todo en primavera. Bien, pasamos ahora volvemos casi a Tres Cantos. Esto, pues es un... Desde aquí no tiene vistas desde Tres Cantos, pero hay una zona que se llama El Majuelo, y es un quejigar que parece que está prístino, está, digamos, sin huella del hombre. Y entonces, para ir de Tres Cantos, yo pienso que para ir hacia el Camino de Santiago habrá algún puente que debajo de la autovía, ¿no? Si alguien ha ido hacia, por ejemplo, hacia Valdereganar o hacia el Camino de Santiago de que va luego hacia Colmenar y bueno, pues por aquí tiene que pasar un camino que accede al, digamos, al... Para pasar por debajo sí. Lo que es el sí. Camino de Santiago, y entonces en este punto que confluye el Camino de Santiago, por aquí está el cementerio, ¿no? Y que confluye el Camino de Santiago con el arroyo de Tejada, pues aquí hay que coger una vereda, un caminito, porque van coches por aquí, que va hacia el arroyo de Tejada. Y en esta confluencia ya, esto tiene una tapia. Hasta la altura de la depuradora que se ve a este lado, ¿no? ¿A este lado? ¿De la de Tres Cantos? Sí, la depuradora. Sí, porque la que llamábamos antes está también por aquí. Sí. Sí, me parece. Bueno, desde Colmenar se accede desde el polígono de la mina, y hay un camino que me hace mucha gracia a mí el nombre, que se llama la Peralonsa. Y está por aquí, y a la derecha baja el Arroyo de la Soledad. Y este camino me parece que va por aquí, va a dar a la red de Tejada después. Pasamos para que lo veáis ahora en fotografía de satélite, cómo llama la atención, veis, en todo esto, que parece un yermo, todos estos prados de Colmenar y de Tres Cantos, en que prácticamente no hay nada de arbolado, pues aquí vemos un quejigar. El quejigo es un tipo de roble, se dice de hoja más festente, porque ahora que ha acabado, digamos, la etapa vegetativa, pues lo van perdiendo hasta que de nuevo en primavera salen las nuevas hojas, y entonces las podemos ver, el color es como el roble, digamos, hojas ya de color amarillentas durante prácticamente todo el invierno. Suelen tener agallas también, para defenderse de la picadura de un insecto, pues crean una bola. También los robles tienen esto de las agallas o gallones. Y ahora vienen unas fotografías, fijaos que se activa el arroyo de Tejada por debajo, tiene un muro, que esto es lo que lo ha protegido un poquito, y claro, también la parte de pastoreo no habrá sido tan fuerte como en otras zonas, y en otras zonas que han sido privadas, pues por sacar madera para la lumbre, pues lo habrán ido despoblando. A veces se creen que sale mejor el pasto cuando no haya arbolado, ¿no? Graso error, porque tenemos el ejemplo de la dehesa, que es un bosque maduro que además de dar bellotas, pues hay cabañas de porcino perfectamente que se alimentan, ¿no? ¿Alguna foto más? ¿Ves? Aquí convive los quejigos, la parte baja pueden ser fresnos, y aquí hay algunas encinas, y aquí se ve, por ejemplo, en la parte arbustiva, pues se ven tipos de retamas, es decir, que la época óptima para visitarlo sería en primavera, pero yo una vez para verlo un poquito, iba con la bici y tuve que saltar el murete de forma un poco furtiva, ¿no? Lo bueno sería pedir permiso al dueño y que dejase hacer un estudio un poco botánico de la zona y aparte disfrutarlo, ¿no? Porque aquí no entra nadie, no sé si entrarán vacas para pastorear. ¿Alguna foto más? ¿Veis? Aquí veis el muro, y esta, por ejemplo, es una encina que se la ve en flor. Y no sé si se ve también aquí jaras, ¿verdad? Deben estar por aquí en flor, se ve primavera también. Bien, pasamos ya, no sé cómo vamos de tiempo, porque... Bien. Vamos bien.
Bueno, y luego ya, 54. Pues, luego ya, y pensando sí, en menos que, 6. Y quiera contar, quiera contar algún paseo, lo vais pensando, sí, pues, de vuestra experiencia, con la, no hace falta que sea un árbol singular, que sea cualquier árbol o paisaje. Bien, aquí hablamos del corredor de Soto de Viñola, Montejo de la Sierra, y aparece esta palabra de Natura 2000. Natura 2000 es un proyecto a nivel europeo que quiere formar una red ecológica que recorra espacios de importancia de biodiversidad en Europa. Estos espacios de diversidad, pues el Parque Nacional de Guadarrama o el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares o diversas cuencas que hay en general en la Comunidad de Madrid. Y luego las vías que van a unir estos enclaves, digamos, ecológicos, pues son por vías pecuarias, ¿no? Pasamos a la siguiente. El otro día compré este libro porque desde hace tiempo lo quería comprar, es donde vienen todas las etapas y todo lo que hay que hacer, y luego a estos días a verlo un poco en internet, pues está perfectamente en internet este libro en PDF de la Comunidad de Madrid. Bien, aquí veis el mapa que puse al principio y de nuevo veis lo que vamos a recorrer desde la parte de aquí de Viñuelas, Soto de Viñuelas, hasta la zona de Montejo de la Sierra, de Ayero. Más o menos va a ir, lo voy a marcar un poquito, por vías pecuarias, va a salir de Viñuelas y va a ir un poco hacia el alto de Val del Agua, atraviesa la carretera de San Agustín de Guadalís, va hacia el Pico San Pedro. Esa va a ser la primera etapa. Luego la segunda etapa va a ir hasta Miraflores, y aquí viene la tercera etapa, que yo considero la más interesante de poder realizar, porque aquí se coge entre estas dos carreteras hay unas montañas y una loma por la parte izquierda, que es por donde va la cañada real segoviana, que accede al lo que se llama el collado de Bustarviejo, y aquí hay una fuente impresionante que se llama la fuente del collado, con cinco caños que vamos, pues en Bustarviejo para que van a decir que es la mejor agua de Madrid. También hay otra agua que la suelen recoger mucho, que es en la subida al puerto de Canencia, pues aquí al poco de pasar Miraflores, siempre que vais por ahí veréis que hay algún coche estacionado, que cogen agua de una fuente. Pero vamos, esta es impresionante, la que está en la fuente del collado. Y luego, esta yo la dividiría en dos etapas, una desde aquí, desde Miraflores, en la última urbanización de salida hacia Bustarviejo, del Valle, pues se accede al río del Valle y enseguida se empalma con la cañada segoviana y se llega hasta Bustarviejo. Y luego habría otra etapa, que iría de Bustarviejo, donde está el colegio público, se sigue esa cañada segoviana y se accede, va por aquí entre lo que es la Sierra de la Cabrera y la sierra que hay aquí de Bustarviejo. El Mondavindo es la altura que hay aquí. Y por ahí pasa se accede al puerto del Medio Celemín. El Medio Celemín es una medida de capacidad o también de superficie, y puede ser que haga relación al cobro de impuestos por el paso de las ovejas. Por ejemplo, en Manzanares hay un pequeño puente medieval y ahí hay una leyenda que pone que ahí se pagaba el impuesto de Pontarlo al pasar por ahí las ovejas de Merinas. Y luego ya la cuarta etapa va desde el puerto del Medio Celemín hasta Buitrago, donde está Buitrago. Y aquí ya nos tenemos que, para ir hacia Montejo de la Sierra, pues ya abandonamos la cañada segoviana que va por Somosierra, Aranda, etc. Entonces vamos a avanzar primero con, ¿veis? Aquí veis las rutas que aparecen en la página de internet del corredor este de Soto de Viñuelas, y están aquí las cinco etapas. Bien, yo como accedí un poco a oír algo de la de Natura 2000, porque yo creo que fue un proyecto de los años 90, pero ahora lo veo un poco que está decaído este proyecto, pero aún así nos sirve, que son vías pecuarias. Hay unos carteles que aparecen como este, y viene la explicación de Red Vía Natura de 2000 en los cruces de carreteras con cordeles. Este cordel es el cordel que rodea el Pico San Pedro. De ahí se llama cordel de Cantalojas. Bien, veis aquí donde están estos
estos mapas, pues suele haber también restos de plantaciones antiguas que hicieron. Este parece es una carrasca y ahí este está un poco seco. A veces incluso se ven nogales en estas plantaciones que han hecho alrededor, que no tiene mucho sentido. También algunos herbales de cazadores. Es otro cartel que habla un poquito de todo lo que os estoy contando yo. Bien, aquí tenéis una imagen de Soto de Viñolas, del monte. No sé por qué llamarán Soto cuando realmente es una especie de bosque adensado de encinas. También en las partes bajas pues hay fresnos y otro tipo de árboles. Es una extensión de unas 3.000 hectáreas y esto tiene de estos espacios naturales que os hablaba antes, pues abarca dos, forma parte del Parque Regional de Manzanares y Estepa. Junto, esta es la misma característica de zona adensada que el Monte del Pardo y Estepa sobre todo yo creo porque tiene anida el águila imperial, ¿sabes? Y entonces entre el Pardo y aquí eso que Viñolas pues puede haber unas 6 parejas de águila imperial, que es un ave que está en peligro de extinción en España y aquí se está recuperando, ¿eh? Bien, aquí veis un poco del mapa referido, esto es Madrid y este es el Soto de Viñolas que tiene, no sé si lo he visto antes, una extensión de 3.000 hectáreas, me parece, ¿no? Sí. Vale, seguimos. Bien, damos ahora el salto en estas 5 etapas que os de alguna os aconsejo la tercera, al Hayedo del Montejo. Es una déjame la primera, ¿no? Es una reliquia botánica encontrar en estas latitudes pues una zona de hayedos. Puede ser el hayedo más meridional de España o de Europa. Cerca de aquí, un poco hacia la provincia de Guadalajara, está también el hayedo de Tejera Negra, que es por los pueblos negros de la provincia de Guadalajara. Yo he estado y no tiene la intensidad que tiene este hayedo de Montejo. Hace el límite, está rodeado por el río Jarama y hace límite con la provincia de Guadalajara, con los pueblos negros estos que decía. Bien, es una reliquia botánica, esto se cree que se formó también en la época del cuaternario, pero en la época posterior a las glaciaciones, que hubo un tiempo de bastante lluvioso, ¿no? Entonces, ya digo, tiene esta la característica, digamos, de Natura 2000, es sitio natural de interés nacional desde 1974. También forma parte de la Sierra del Rincón, que sí que es zona de estas también seleccionada europea en Natura 2000. Tiene unas 250 hectáreas, la altitud media es de 1.400 metros y el arbolado, pues al lado de los acebos hay melojos, de las hayas, mejor dicho, hay melojos, acebos, mostajos y tejos. En la ribera, abedules y cervales, y en la zona alta, pues pino silvestre, encina y negros. Aquí hay unas fotografías del hayedo. Este no es el río Jarama que lo limita, sino arroyos que surcan dentro del hayedo. Bien, más fotografías. Y aquí, digamos que es por aquí ya pasa el río Jarama, y este es un camino forestal que yo creo que desde aquí también tiene que verse en época otoñal, pues toda la magnitud de colores y digamos entre marrones, amarillos, ocres, etcétera, de pinceladas. Bien, y ya aquí tenéis un poco la fauna del Hayedo del Montejo. Yo creo que en los mamíferos, pues por esta parte se están haciendo ya observaciones desde hace bastantes años de manadas de lobo por esta zona de la Sierra del Rincón, Somosierra. Ya han aparecido, sobre todo en la carretera que luego da de bajando de Segovia, hacia luego la carretera que sale de Santo Tomé del Puerto hacia Segovia, pues en esa carretera ha habido bastantes lobos accidentados, muertos en la carretera por atropellos, ¿no? Pero aquí en esta zona pues hay ya manadas de forma estable. Luego, pues de aves también yo creo que, por ejemplo, el águila real, el azor, el gavilán, pues son las aves más significativas. También en esta página hay algo que pone de micología, pero interesante, pero no aparece, está más abajo. Bien, ya vuelvo al mapa general y con esto, más o menos, pues el objetivo que tenía en esta presentación pues era, digamos, transmitiros pues algo en lo que yo soy feliz y seguro que vosotros en vuestros paseos pues también lo habéis sido. Descubriendo con nuestras vías pecuarias, nuestras cañadas, que son patrimonio de todos,
y es un sitio pues, espectacular que tenemos en España para hacer todo tipo de deportes. Si queréis hacer algún... Bueno, luego vienen unas páginas que os dejo de internet para que... Eso lo... Todo, todo si no, lo que... Alguna sola, está también la de Naturalist, por si alguno quiere picotear en otra... Aunque ya a nuestras alturas de la vida tenemos muchos temas para ocupar el tiempo libre, pero bueno, una más relacionada a Naturalist, también la red de vías pecuarias, y en la anterior hay una dirección que es bueno, árboles singulares, y luego lo que os hablo aquí de Ibertis y el mapa de Geografía Internacional. Antes, para tener un mapa adecuado, pues teníamos que ir a la tienda verde y comprar un mapa, bueno, por lo menos en mi época, porque soy más joven, a Maudes, a la calle Maudes, de 1 por 25.000, y ahora en esta dirección de IGN y de SIX, pues lo tenemos todo para movernos con el ratón y hacer viajes virtuales. Lo que hemos hecho ahora un poco es también itinerarios virtuales desde nuestros asientos, pues disfrutando un poco de estas rutas. ¿Quieres decir algún comentario o comentar, añadir algo más? Comentar que muchas de estas rutas, el Tejo Valentillo, están en Montejo, son rutas sí. Y casi no están en Montejo. Y luego ahí salía en la idea de Montejo, en una de las fotos, que como ahora no se puede entrar y la cola para visitarlo. Claro, me acabo de decir. Ahí salía en la foto el GR88, que justo se coge también en la entrada de Laredo. Es gran recorrido, ¿no? Y, sí, es gran recorrido y vas viendo Laredo. Es una zona libre de paso y hay que lo rodea un poquito, ¿verdad? Yo creo que en otoño como más visible el cromatismo, ¿no? Claro, hay que pedir por teléfono. Ahí no, en este camino no, claro. Es el que se veía en la foto por arriba. A derecha del programa, sí, vas subiendo. Claro, está fuera del recinto, digamos. Está fuera del recinto, pero sin embargo vas viendo en la hondonada todo. Y no tienes que... Claro, claro.